Hola, ¿qué tal? Perro, perro de perros, canes de canes, Bobby de Bobby, Firulais de Firulais, escuto, escutos, ram, Vito de Rampito y pulgoso, pulgoso, perros, sí, otra vez aquí, perros, porque me he enterado de algo, perros, me he enterado que Edwin Aurora también va a trabajar en la televisión, junto con Chino Risas. ¿Y a quién nos dice este perrote lo que ha pasado, perros? Increíble. Pasamos porque hay un proyecto también, nos han llamado y entonces estamos de regreso inmediatamente porque hay un canal de televisión que nos ha llamado. Vale. Ahora resulta que los cómicos ambulantes están de moda. Saludo, por supuesto, el ingreso de la gente latina y además también seguramente va a haber más oportunidades para todos. Por lo pronto a mí ya me han llamado. Vale. Ya le llamaron a Chino Reyes, confirmadísimo. Cachai también le han llamado. Y ahora también está el que trabaja con la Bibi. No me recuerdo su nombre, perro F. Y ahora está confirmado también Edwin Aurora, perros. Que termine en Europa y regreso volando. Aunque acá me hicieron un poquito de duda porque dice. Escúchame lo que dice, perro. Edwin trabajaría con hay un proyecto Chino Reyes. También nos han llamado. Entonces estamos de regreso inmediatamente porque hay un canal de televisión que nos ha llamado. Aquí Edwin Aurora dice que un canal de televisión lo ha llamado, pero no dice qué canal. Se supone que Latina, ¿no? Porque Latina es en el canal que ha convocado un grupo de cómicos ambulantes para hacer un programa que se va a lanzar. Va a faltar poco, perro, porque se lance el programa. Ahora resulta que los cómicos ambulantes están de moda. Los cómicos ambulantes están de moda. Saludo, por supuesto, el ingreso de la gente de Latina. Acá saluda a los cómicos, ¿no? Que ingresan a Latina, pero él no dice que él va a estar en Latina. Bueno, eso es lo que me hace entender a mí, ¿no? Y además también seguramente va a haber más oportunidades para todos. Por lo pronto a mí ya me han llamado. Oh, bacán, perro. Si chambeas, perro, bacanazo. Después de esta polémica que hubo, ¿no? El año pasado. Bueno, hace 6 meses o más, perros, ¿no? Esa gran polémica que hubo con... Esta polémica, como no, para ver qué hubo. Sí, perro, yo sé que no están escuchando el audio de este video. Resulta que este video, perro, tiene copyright, aunque no lo crean. Ahorita monetiza, pero hay un copyright ID de alguien que... La música que usé en ese video tiene derechos de autor. No tenía derechos de autor, pero alguien se ha apropiado de derechos de autor. Así que he estado borrando muchos videos porque se ha adueñado la persona de esa música. Y... Yo estoy borrando los videos, perros, así que me la sude, ¿verdad? No voy a dejar que gane ni un sol la persona de la música, porque esa música no le pertenece a ese señor. No sé quién es, no es de Perú, que quizás es de México, bueno, porque la gente dice que es de México, o puede ser también, no sé, de Europa, no sé de qué lado, pero no es de Perú. Pero se ha adueñado de la música de muchos de mis videos tienen esa música, y lamentablemente esos videos le he tenido que bajar porque han estado me pidiendo copyright ID, o sea, se está llevando toda la plata de lo que reproduce mis videos, así que ni cagando le voy a dejar que se lleve mi plata, perro. Y esta es la noticia, perro. Edwin Aurora vuelve a la televisión. ¿Será en Latina? No lo sabemos, perro, pero lo sabremos pronto. Y este fue el video, suscríbete a mi canal, ponle like, perrazo.